¿Qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos una semana más a Lanzarote Paso a Paso aquí en Lanceló Televisión. En esta ocasión nos trasladamos al pueblo de Caleta de Famara. Vamos a ser testigos, le vamos a contar, le vamos a mostrar en imágenes todo el acontecer festivo de otra nueva edición en este 2023 de su romería marinera. Amigos parranderos, muchísimos vecinos que un año más tienen su cita obligada aquí en la romería marinera de Caleta de Famara. Amigos parranderos, y por ahí ya suena a lo lejos la parranda Los Valles. Vamos a ver lo que nos dice el amigo Agustín y el resto de amigos de Los Valles, a ver con qué nos quedamos. ¡Gracias!
nosotros el camino aquí en Caleta de Famara, en su romería marinera. Desde hace 40 años que doña Juana veranea aquí, no ha visto cosa como esta, ¿eh? Romería marinera, desde hace ya unos añitos para atrás, que se viene celebrando, Juana. Sí, pero yo la romería que pasara por aquí no me acuerdo, pero que lleva muchos años, sí, y he traído a mis padres aquí. Mi madre falleció, pero he traído a mi padre. Hay que seguir aquí con el legado, y qué bonito, ¿no? Es muy bonito, sí. Esto es muy bonito, lo de aquí, lo de Famara. Pero mira, yo lo que veo que aquí solo estamos arrancando las fiestas estos días, todavía queda un fin de semana. No, ya empezaron hace ratito. Sí. Sí, sí, ya hace ratito empezaron. Bueno, ¿qué es lo más que te gusta, Juana? La verdad, sinceramente, lo más que me... Porque tengo que cuidar a mi padre por la romería. Porque no lo puedo llevar para allá por la romería. Y lo que es esta noche, que me la pierdo la noche de Tai. ¿Verdad? Noche de parrandas esta noche. Noche de parrandas. Ay, qué bueno, qué pero muy bonito, la verdad, que la fiesta de Famara es muy bonita. Es una zona que hay que cuidar, hay que mimar, tal. La gente yo creo que se comporta, ¿no? No, sí, sí, la verdad que sí. No, aquí no se puede venir a veranear. Ah, no. A sus casas, que es en su casa. Esto tranquilamente, tranquilito y ya está. Oye, Juana, y está esta gente que está aquí arriba, que son unos hocicudos que me mandaron con Juana. Tú preséntamelo, Juana, que Nanti los está cogiendo. El de la gorra es mi marido. ¿El de la gorra es tu marido? Sí, el otro es mi hermano, ¿sí? Mi hijo y mi yerno. Están todos ahí. Juana, y su padre. Mira, Juana, y si hacemos una cosa... ¿Te subes para arriba? ¿Eh? ¿Sube? Nanti, ¡vámonos para arriba! Ya estamos, Nanti, aquí arriba. A ver cómo se ve la romería aquí, porque, coño, Dai, eres un privilegiado, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, aquí en la Caleta estamos viendo la romería desde las alturas. El próximo año, Nanti, montamos la unidad móvil aquí en la azotea de Dai y lo retransmitimos. Sí, con cuatro cervezas a mí me compra rápido. ¿En serio? Sí. Ya, pues para el año ya tenemos comentarista, Dai. Sí, sí, haga falta, dímelo. Esto es una maravilla, ¿no? Y sobre todo, yo lo hablaba con Juana, la gente, buen comportamiento, buen rollito. Verdad, todo muy bien, la verdad. Más gente que otros años. La verdad que van los dos barquitos, la verdad que... Incluso desde el martes, que ya está, fue el pregón, creo que fue el martes o el lunes, y la verdad que la gente en el pueblo volcada. La verdad que sí. Pues ahí, ¿me quieres mandar un mensaje a alguien? Pues nada, un saludo para todos. Vale, venga, hasta luego. Ajá. Desde casa de Adai, yo lo que estoy viendo, esto es grande, mi madre. A ver si... Kiko. Ah, coño, Kiko, ¿verdad? Kiko, Francisco el de Juana, ¿no? Sí. Francisco el de Juana. No, de Juana no, yo soy de Lola. Tú eres de Lola, pero un poquito de Juana también. Hermano. ¿Cómo se lo está pasando usted, bien? Bien. Yo a mí me vine de Recife para acá hace 40... ¿Tú estás todo el año aquí? Llevo 40 y pico años aquí, Río Fijo. ¿Qué me dices, sí? Río Fijo, aquí me vine de Recife para acá y no me dio un mofo. Eso no lo cambia, ¿no? No. Voy a recibir, vengo agobiado. Hoy tuve que bajar para hacer la compra y yo me venía loco para arriba. Qué bueno. Ahí bajo, para abajo no, aquí para arriba. Don Francisco, disfrute usted no solo de la fiesta, sino todo el año. La verdad que es justo un privilegio. Ya, aquí hemos dado una vuelta para allá. Y echamos un pasito para adelante, un pasito para atrás, ¿no? Y por un lado. Y por un lado, ¿para dónde haga falta, ¿no? Que está uno medio cargado para casa. Muchas gracias por atender. Aquí nosotros, nada. Para eso estamos. Es la vida. Aún recuerdo aquellas vacaciones en Canarias. ¡Qué momentos! Solo necesitábamos el coche y venga a vivir aventuras. Yo, como siempre, al mando de mis fantasías. Y mi padre haciendo sus películas para que nada se quedara atrás en el tiempo. Pero los años pasan
y ahora soy yo la guardiana de los recuerdos. Los momentos se repiten y me hacen viajar en el tiempo con una sonrisa de equipaje. Y mirando al futuro, entiendo que hay vivencias que nunca se van. CICAR, siempre contigo. Pues no se nos olvidó la cita, no señor. Cada año aquí, Romería Marinera en Caleta de Famara, pero sí estamos en el lugar de siempre y con la misma gente. Olivia Duque es la máxima representante de los vecinos del municipio de la Villa de Teguise. Olivia, alcaldesa, muy buena. Muy buena. Bueno, gracias a esa sombrera con la que podemos contar aquí, porque si no, nos vamos a acabar más negros juntizos. Pues sí, gracias a estas sombreras, ya nuestras abuelas en aquella época eran muy inteligentes, que confeccionaron estas sombreras para atajarnos del sol, y se agradece porque la verdad que están los días, hemos tenido unos días de bochorno y muy buenos, muy de sol para la playa, no para a lo mejor para estar de romería, pero bueno, estamos en fiesta y todo se pasa. Bueno, ya hemos comenzado, hemos tenido pregón, hemos tenido diferentes actividades aquí en Caleta de Famara, hoy disfrutamos de su romería marinera y también este año, novedad, el sábado no vamos a estar hasta las tantas de madrugada para llegar al domingo a la procesión marítima y también la verbena del agua a las 2 de la tarde, pero sí el viernes, ¿no? El viernes, la jornada de mañana, se habrá verbena y luego el sábado, ¿no? A mediodía, ¿no? Sí, mañana tenemos ya una verbena hasta las 4 de la mañana y el sábado, bueno, el sábado ya desde el año pasado lo habíamos planteado y también desde la comisión de fiesta han querido probar esta nueva verbena de día, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, y para, bueno, bajar un poco también la presión y para ver qué tal funcionaba, y bueno, pues 3 días también para los vecinos, bueno, 3 no, 4 días con música hasta las tantas de la mañana, pues la verdad que es complicado y los vecinos también agradecen que la música acabe por lo menos uno de los días a las 10 de la noche. Nada, que la música no para, solo que nos vamos con la música a otra parte, no, pero sí en otra hora, ¿no? Que además se agradece porque así disfruta desde el pequeño hasta el más mayor, Olivia. Exactamente, es una manera también de hacer una fiesta en familia para los más pequeños y para disfrutar y para que la gente del pueblo disfrute, ¿no? No nos podemos olvidar que esto al final es una fiesta de un pueblo que organiza el Ayuntamiento de Teguise con la comisión de fiesta y por lo tanto nuestro primer objetivo es que la gente de la Caleta de Famara, la gente que veranea normalmente aquí, pues lo disfrute, disfrute de la fiesta y bueno, evidentemente sabemos que es una localidad que llama mucho la atención, una zona de costa, las últimas fiestas de antes de que comiencen las clases y evidentemente llama la atención, pero bueno, seguro que todo irá bien como estos últimos años. Bueno, pues Teguise está en fiesta, está este fin de semana en Caleta de Famara, siguiente cita con la tradición, estarán presentes, por supuesto, en el municipio de Tinajo, en su romería, ¿no?, de la Virgen de los Dolores, también en la feria, pero el día 13, ahí a mitad de semana, el miércoles, recuerden, 13 de septiembre, romería del Santo Cristo de las Aguas, Olivia. Sí, 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 nosotros en Teguise ya ven. Ya puede cuadrar cuando cuadre. No paramos y es verdad que tenemos la romería en Guatiza y que efectivamente da igual cuando cuadre, ellos hacen su romería ese día como tradición, como es tradición, y nosotros pues también estaremos allí acompañándolos y disfrutando de esa romería, la más antigua de la isla y bueno, y donde también pasamos un ratito con todos los vecinos y vecinas. Mensaje que quieras trasladar, Olivia Duque, a todos los vecinos, no solo de Teguise, sino también de la isla de Lanzarote. Bueno, pues sobre todo aquí con las fiestas de la Caleta, que sean conscientes de que estamos en un paraje natural, que estamos en una localidad que tiene una idiosincrasia única, que tenemos un espacio muy limitado, sobre todo para el tema de aparcamientos, y recomendar a la gente pues que se traslade hasta aquí en transporte público, guagua, taxi, y que intenten no coger el coche porque, bueno, como te digo, van a tener bastantes problemas para poder encontrar aparcamiento, y bueno, sobre todo eso, que disfruten con tranquilidad, con normalidad,
y esperemos que todo vaya bien y que no hayan pues ningún problema que tengamos que lamentar, que seguro que no, que van a haber muchas, está garantizada la seguridad, vamos a tener la policía autonómica, guardia civil, policía local, seguridad privada, así que esperemos que todo vaya bien. Pues Olivia Duque, alcaldesa del municipio de Tequise, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Gracias a ustedes por estar aquí, como siempre. Gracias. Pues nada, Nandi, nosotros seguimos caminando, pero yo creo que vamos hasta más arriba que aquí abajo, porque así es la gente de Caleta de Famara. Suban para arriba, suban para arriba. ¿Y nosotros qué hacemos? Subimos para arriba, Nandi, vamos. Asadero de pollos Titerroy. Amplias instalaciones para un mejor servicio, calidad, precio. Su dueña Loli, pensando siempre en la salud de sus clientes, utiliza solo y exclusivamente aceite de oliva. Por eso su sabor es indiscutible. Asadero de pollos Titerroy. No olvides tampoco las fabulosas tortillas caseras hechas al día con cebolla, pimientos, jamón, champiñón. No lo piense, pruebe. Quedará satisfecho. Haga su pedido al teléfono 928-81-1713 y el personal del asadero le atenderá con una profesionalidad exquisita. Asadero de pollos Titerroy. Para tu hogar, para tu jardín, para tu terraza, para tu reforma, lo que quieras, lo que necesites está en Ferretería Playa Honda, calle San Borondón de Playa Honda y calle La Rosa en Costa Tequise. Empresa familiar, siempre con el sello de Ferrobox. Automatismos Lanzarote, hijos de Eusebio Cedrés. Ofrece puertas automáticas de comunidades, locales comerciales, enrollables, puertas cortafuego, puerta corredera de cristal automáticas y carpintería metálica. Todo esto en hijo de Eusebio Cedrés. Automatismos Lanzarote, en calle García Escames, frente a los cuarteles. Teléfono 928-808582. Y para contactar con la carpintería metálica, hágalo en el 928-812286, calle El Rafael, número 80, Titerroy. Cafetería Ubara. ¿Te apetece un café? ¿Churros? ¿Chocolate? Cafetería Ubara, tu mejor opción para desayunar. Sus bocadillos, sándwiches, la amabilidad, rapidez, el buen servicio del amigo Víctor y su equipo harán que repitas con tu visita. Cafetería Ubara, desde 2007 contigo. Estamos en calle Triana 78, en edificio Ubara, Arrecife. Cafetería Ubara, tu mejor opción para desayunar. Mira, Elita, la marcha que tiene aquí la azotea. Elita, ¿cómo estás? Bien, bienísimo. Oye, Elita, yo que sí me dio 5. El año pasado estuvimos aquí en su casa. Sí. Qué bonito, ¿eh? Qué un año más. Elita, mira cómo le canta la parranda a los valles. ¿Le gusta? Es así, las parrandas me encantan. ¿Le gusta la parranda? Sí. Tanto los valles como los otros. Nosotros estábamos antes en la tercera edad. Lo que pasa es que ya estamos ya viejos ya para... Qué viejo, muchacho, que no. Son ustedes... personas con experiencia en la vida, Elita. Eso sí, experiencia sí, pero los pies ya no nos ayudan. Bueno,
Pero algún pasito se puede echar sí, aquí. Sí, algo sí. ¿Quieta no se puesta? ¿Eh? ¿Que quieto no se puesta? No, porque se pone uno peor en si se está aquí. Hay que tener buena circulación, Lita. Ay, no, eso sí que lo tengo mal. La circulación, lo que tengo mal, pero bueno, vamos a seguir para adelante y hasta que Dios quiera. Nosotros también vamos a seguir aquí recorriendo Lanzarote paso a paso. Hoy es de Caleta de Famara. Sí. Oye, pero qué gente, la gente joven, qué marcha tiene, qué ánimo, qué bonito, ¿eh? Claro, es la gente joven porque uno no ya está para... Mira, Lita, vamos. Vamos, Lita, vamos. Venga. Vamos. Mire, luego dice que no tiene esfuerzo para bailar. Mire la marcha que tiene Lita, ¿eh? Muchas gracias, Lita. Muchas gracias. Paseando, bailando. Claro, sí. ¿Cómo se lo está pasando? Yo vi estupendamente. Bien. Sí, sí. Una fiestita de esta una vez, al menos estaría mal aquí en la Caleta. Bueno, ¿no? ya una vez al menos sé yo. Una vez al mes está bien, ¿no? Para la circulación, para tirar las piernas. Pero una vez al año está bien. Bueno, ¿cómo lo está disfrutando usted hoy? Yo vi estupendo, bienísimo. Y además sí. Rodeada de muchísima juventud, ¿eh? Yo creo que yo soy aquí la más vieja. Pero tiene esta experiencia, señora. Usted también. Usted ponga orden. Ponga orden. Sí, sí. Oye, muchas gracias. Vale, de gracias. Nada. Hasta luego. ¿La cerveza suya dónde está? La de por allá atrás. ¿La dejaste de atrás?
venezolana. Desde Venezuela. Desde Venezuela, ¿qué me estás diciendo, señor? Casada con canario. Mi padre murió hace varios años. Lleva casi toda una vida aquí, ¿no? Oye, era de aquí, pero murió. Bueno, pero usted sigue disfrutando aquí para no perder las buenas mañas, ¿no? ¡Qué bueno! Muchas gracias. Chao. Tenemos con la vestimenta graciosera, no se puede dejar de disfrutar aquí en Caleta de Famara, sí me gusta, sí. ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que estamos viviendo de maravilla, la verdad que de todas formas hay que dar publicidad también a esta ropa que la estoy estrenando. Ah, ¿qué me dices? Sí, es muy importante verla que donde viene, de la graciosa de las Churchis, y la verdad que muy contento de la fiesta de mi pueblo. Y lo estamos pasando de maravilla, la verdad. Y además que esto no es en los primeros días de arranque, que nos queda todavía una noche maravillosa de parranda, nos queda todavía verbena, nos queda la procesión, bueno. Nos queda bastante, de todas formas esta noche lo vamos a pasar también bastante bien, con la parranda del golpito, la parranda mía, como le digo yo, la parranda para el porrón, y de Son del Norte. Tienen ahí mejunje para rato, ¿no? Tenemos gasolina para rato. Esperemos darlo todo, pero todo, no dejar nada atrás. Pues muchas gracias. Seguir disfrutando con los amigos de los países. Muchas gracias a usted por venir. Ven, porque la mujer canaria es bonita, Nandi, es preciosa, son nuestras, ¿no? Pero una mujer canaria con la vestimenta canaria es lo más bonito que uno se puede encontrar por la calle. Y más en Caleta de Famara. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. Muy bien, sí, muchas gracias. Muchos añitos disfrutando de... La verdad que sí, somos veraneantes y nos gusta participar en la fiesta. Y esto es bonito. La verdad que sí, venir ataviadas y bien guapas. Y el día de hoy promete, ¿no? Sí, promete bastante. ¿Cuál es el plan para esta noche? Bueno, pues llegar hasta el muelle por lo menos y saludar a la Virgen. Pues saludar a la Virgen, a mover el esqueleto. Lo que pide el cuerpo, sí. Bueno, muchas gracias, chica. Gracias, hasta luego. Cristal y Losa, iluminación y regalo. Empresa con muchos años de experiencia. En lámparas estamos considerados como los pioneros en referencias, tipos y modelos. Regalos de cristal y losa para listas de bodas. Plafones, un gran surtido donde podrás elegir sin problemas de ningún tipo. Cristal y losa. Relojes decorativos funcionales de pared. Estamos en la calle La Inés, número 20, Arrecife. Cristal y losa. Respondemos al teléfono 928-814-250. Cristal y losa. Iluminación y regalo. Una joya con personalidad. Un regalo es para siempre. Isorlan ofrece calidad a todos sus clientes. En Isorlan están comprometidos a darte lo mejor. Compras y empeños de oro y plata. Relojes y artículos de alta gama. Diamantes, alianzas. Ofrecemos precios muy competitivos. Un trato exquisito y discreción absoluta. Tasamos y valoramos piedras. Custodiamos tus joyas a un importe bajo. Isorlan, compras y empeños de oro y plata. Disponemos taller de joyería. Isorlan, garantizamos el mejor precio.
Estamos situados en la calle Hermano Cerolo número 2 y Dr. Juan Negrín 72 en Arrecife. Isorlán Oro. Taller Calle México, un taller cercano, un taller con garantía. Profesionalidad, calidad, precio. Un taller especializado en chapa y pintura. Disponemos de cabina totalmente equipada para el buen pintado de su coche o vehículo. Visítanos sin compromiso. Su coche como nuevo. Si tu coche necesita un pintado, recuerda, estamos a tu entera disposición. Te atenderemos en la calle México número 94, taller de chapa y pintura, calle México. Mantenerse y cuidarse son dos objetivos que debes tener en cuenta. La salud es primordial en todo ser humano. Por eso, en Camario, trabajamos para ofrecerte lo mejor. Camario. Señor Robaina, un vecino más del municipio de la Villa de Teguise, concejal del Ayuntamiento de Teguise, seguridad, emergencia y que esté todo en orden, Eño. ¿Eh? Y con Toño, en la romería. Y con Toño, pero Eño, a ver, Toño. Estamos un poquito al cabra. ¡Nandi! Muy importante. Sí, aquí estamos ya con la organización, la semana fuerte, la semana de la fiesta de Famara. Estamos en esta famosa romería marinera, aquí como concejal de seguridad y emergencia con todos mis compañeros, evidentemente, controlando un poco lo que es el tema de los controles, la seguridad. Ahora vamos vía el muelle. A lo largo del día de hoy hemos estado pues, prácticamente preparando todos los aparcamientos y preparando todos los viales para esa semana grande que mañana arranca aquí en Caleta Famara. Y mañana seguimos mañana pues con esos cortes de carretera y decirle a todos los vecinos y vecinas que vengan a hacer uso y disfrute de la fiesta y siempre respetar y cuidar lo que es el paraje natural y en este caso los aparcamientos que son muy limitados y usar mucho el transporte público que es lo más importante. Bueno, Año, se ha avisado previamente a través de la prensa, redes sociales, de los cortes, el desvío no por el pueblo de Zó para acudir a la caleta de Famara. Bueno, yo creo que es buena respuesta, ¿no? Sí, del vecino. Del visitante. Oye, ¿por dónde cojo para la caleta de Famara? Pues, oye, por Zó, ¿sabes qué? Bueno, en este caso es Lancelot Televisión, lo vemos y en todos los medios de comunicación, lo hemos sacado en notas de prensa, lo hemos hecho publicado para decirle que las entradas van a ser pues por Zó, los cortes de carreteras van a ser a partir de mañana, a partir de por la mañana, por la tarde, noche, también el propio sábado, que es la verbena de día, y el domingo dejamos un carril libre, que es el carril de la villa a la caleta Famara, un carril de emergencia, porque necesitamos un carril de emergencia, evidentemente, porque aquí vive 1.100 personas, en la época estival se multiplica por 5, por 6, más toda la gente de la fiesta, tenemos que dejar ese corredor libre para evidentemente, que la gente, los servicios de seguridad y emergencia puedan salir en cualquier momento. Y aparte está mi compañero Javi, que me pregunta por todo, el de la fiesta, y él te cuenta el contenido de la fiesta. ¡Javi! Leandro, ¿cómo está? Pero, Javier Díaz, concejal de Festejos y Cultura de Teguise. Muy buenas tardes. De Caleta Caballo a Caleta Famara, aquí estamos. Exacto, aquí de fiesta en fiesta. La verdad que pues ya cerramos la fiesta de Caleta Caballo, la fiesta de Lapa, y comenzamos desde el lunes pues ya la fiesta de Caleta Famara, de Sagrado Corazón de María. Y la verdad que es una fiesta que está siendo multitudinaria, donde está disfrutando todo el pueblo, y hoy pues disfrutando de esta romería tradicional, que como bien dice, es una fecha marcada dentro del programa de la fiesta de Caleta Famara. Bueno, pues Javier, mensaje que quieras trasladar a los que nos ven aquí en Lanzarote paso a paso a través de Lanzarote Televisión, a los vecinos y a los que nos ven a través de las redes sociales de internet para todo el mundo, lo que se pueden encontrar aquí, los que no han venido este año en Caleta de Famara, casi concluyendo el mes de agosto. Sí, la verdad que pues va a encontrarse una fiesta para todos los públicos, es decir, con muchas actividades desde el lunes. ¿Te piden el carnet para entrar ni nada, no? No, en principio no, es la fiesta para todos, una fiesta de pueblo, una fiesta que se ha hecho junto con la comisión de fiesta, que hemos buscado actos donde puedan disfrutar todas las familias, y nada, pedir que disfruten de la fiesta, que lo pasen bien y que lo pasen con tranquilidad y con seguridad, que
que la verdad que podemos disfrutar mucho, y lo que queremos es que disfrutemos todo el fin de semana y que lleguemos el domingo con la verbena del agua y terminar esta fiesta de la mejor manera posible. La mejor manera posible es meternos en la parranda. Venga, señor parlamentario. Jesús, espera, Jesús, ven. Bueno, a ver. ¿A ver qué? ¿Tú eres el que enseñaste a Suso del Parlamento? Cuéntanos eso, que nos estamos entrando aquí, ¿eh? No, la verdad es que él suponía hablar mucho cuando vivía conmigo, pero no. ¿Alegaba mucho fuera del Parlamento? Hombre, te alegamos. Nandi, saca la chiquita esta, se va, está comiendo el que fue a pescar y tiene pescado ese de las 2 de la tarde en la mano. Una mujer que tampoco se pierde una, igual que nosotros, es Miriam Jorge, que es concejal del Ayuntamiento de Teguise, en este caso, el área de medio ambiente. Estaba bailando y aplaudiendo, pero echando el ojo hacia el paraje natural que tenemos aquí en Caleta de Famara. De momento todo controlado y cada año así es, ¿no? Para eso también no es que esté Miriam solo vigilando, sino el trabajo que realizan otros compañeros. Y el buen hacer también, la forma de disfrutar de los vecinos, ¿no, Miriam? Efectivamente, yo creo que estamos en un paraje excepcional, un paraje natural protegido, tenemos que concienciarnos de eso. La gente está colaborando, se ponen todos los medios para que así sea. Y bueno, si todos somos conscientes de dónde realizamos esta fiesta, creo que todo puede salir excepcionalmente. Así que de momento todo controlado, ¿no? Por ahora todo controlado. Pues Miriam, te dejamos. Igual que Javi, nos vamos de parranda con los Valles. Venga, vamos, ahí ganamos. Nandi, ven para acá que del pueblo de Las Batatas también se viene aquí a Caleta de Famara a disfrutar. Hombre, porque a final de agosto, ¿a dónde nos vamos? Después de la fiesta de San Bartolomé. Bueno, después de la fiesta de San Bartolomé, efectivamente, bueno, ha sido una fiesta de San Bartolomé espectacular, mucha participación y bueno, hemos venido hoy a colaborar con las fiestas de Caleta Famara y bueno, deseando que la gente se comporte, que funcione la fiesta Famara bien y terminar ya el verano con vistas a que la gente disfrute esta fiesta de Famara con responsabilidad. Pues es que aquí en la Caleta, Raúl, sabemos cuándo entramos, pero no sabemos cuándo salimos, porque esto arranca y empieza con una vidilla. Sí, la verdad es que las fiestas de Famara, bueno, son las fiestas final de verano. Yo creo que la gente ha cogido mucha conciencia con que son las fiestas final de verano. Se acumula mucha gente, pero bueno, yo lo que pido, igual que pedían las fiestas nuestras municipales patronales de San Bartolomé, que la gente se comporte, que sepa disfrutar de estas fiestas y bueno, terminar el verano y de la mejor manera posible, ¿no? Pero usted no se preocupe, Raúl es concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé. Raúl, finalizamos el verano aquí, pero no se preocupe, ya que el verano yo sé que es largo todo el año. Por si ustedes quieren esa magua después de la romería de los Dolores y la romería de Guatiza, también tenemos fiesta final de verano en Playa Honda, Raúl. Sí, efectivamente. Nosotros después de las fiestas patronales de San Bartolomé, bueno, nos queda la fiesta de fin de verano, como bien dice Leandro, de Playa Honda, nos queda la fiesta de la Guapata en el Islote. Y bueno, ya te digo, hoy disfrutando de estas fiestas en Famara, pero invitando a toda la sociedad a que nos acompañen en esa fiesta fin de verano de Playa Honda, y así como la fiesta de la Guapata, que será pues a inicios de octubre. Y ya te digo, lo más que pido es que la gente disfrute de las fiestas de la mejor manera posible, con respeto, con responsabilidad, y que disfrutemos de este verano fantástico que hemos tenido este año en Lanzarote, ¿no? Pues por ahí también estaremos nosotros recorriendo el Lanzarote paso a paso. Gracias, Raúl. Un abrazo, Leandro. Nandi, mira, coja aquello. Aquí un pescador, y aquí tenemos el pescador. Sí, señor, aquí tienes el pescador, pero yo no me dedico a la pesca, ¿sabes? Soy aficionado a la pesca. ¿Ni pescador de agua dulce ni de agua salada? Me gusta más la agua salada que la agua dulce. Después de la resaca. Bueno, ¿cómo se pasan estos días aquí en Caleta de Famara, días de fiesta, donde vienen muchos también a visitar? Hombre, hay un poquito de escándalo y tal, pero, hombre, parece que la gente está respetando esta cosita, parece que... Vale, ¿no? Más vale no, hay un poquito más de seguridad, ¿sabes? Hay muy buenos vecinos por aquí. De momento no hemos tenido quejas ninguna, ¿sabes? A ver, si seguimos, que tengan un poquito más de seguridad aquí en la fiesta de Famara y que ponen un poquito más tacto y más cariño por parte de todos. De todo, claro. Solamente todos los políticos que están por aquí. Pues muchas gracias, a seguir disfrutando. Pues nada, gracias. Venga, seguimos. Pues venga. Mira, hemos hablado con un pescador.
sé dónde hemos dejado la palanca porque no podemos dejar de bailar, pero el de la palanca está aquí en Caleta de Famara. Claro, José Domingo de la Parranda. No perder nunca la fiesta de Famara. Por fin es solo del puerto. Bien. ¿Cómo están? Bien. Pero hoy gozando con los amigos estos de Famara. Esto es una maravilla. Es una maravilla. Y buen rollo, que es lo principal. ¿Usted sabe este tema, José Domingo? Sí. A ver. Al verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Adiós. Gracias. Nuestra cita obligada aquí en la Romería Marinera de Caleta de Famara, con el amigo Fausto, ¿cómo está? Bueno, Leandro, buenas tardes. Oye, si retrocedemos en la cinta, Nandi, años atrás, en el mismo sitio, con la misma gente, disfrutando de este buen rollo y esta Romería Marinera en la Caleta. Como dice esa canción, sí señor, en el mismo sitio y con la misma gente. Este es el pueblo y disfrutando de la romería. Regulando de la romería marinera. Y lo bonito, Fausto, que disfrutamos desde más chico hasta el mayor. Mayor, sí, señor. Y no hay edad. Hombre, durante toda la semana pues llevamos en ese plan, las fiestas había ese plan, y que siga hasta el domingo así. Vamos, dale caña ahí. Venga, vamos. Pero, ¿cómo va a ser eso, caballero? ¿El pescado se lo tiene que comprar el vecino? Sí, sí, porque yo la caña ya se me rompió hace tiempo. Sí. Entonces, ¿No hay anzuelo? No, anzuelo sí hay. Lo que pasa es que hay que mojarse los pies. Pero eso es para que quieren la para que se mueva el culo, para pescar no. El que, no, sí, para pescar también hay que mojarse un poco. También, sí. Porque no tengo barco. Entonces, la cosa. Y los amigos no pueden estar todos los días prestando el barco. ¿Cómo que no? Nosotros hacemos una porrita y compramos un barquito. Desperte, Nandi, que voy a ir por aquí. Señora, ustedes son de aquí de la Caleta, ¿no? No, de la Caleta. ¿No son de la Caleta? No. Veranean en la Caleta. De momento. Pueden venir aquí, de momento. Mire, si compramos una hulla, la de cerdito este, y vamos echando un eurito todos los días para comprarle un barquito al hombre, para que, ¿Usted por qué se está riendo, señor? No, pues dice que le va a comprar un barco ahora. Entre todos, tenemos que ayudar, ¿no? Ah, bueno, sí, pero hay que poner mucho. Sí, el que va a pescar es él. El que se moja es él. Y luego usted lo hace en la cocina. Ah, que yo lo cocino el pescado. Sí. Y luego venimos nosotros y damos fe de que el producto está bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Porque esto es trabajo en equipo, señor. Sí, ya. Y el último que llega, se lleva la mejor parte. Se lleva la mejor parte. Siempre ha sido así. Bueno, hablando de esto un poco, ya que estamos en fiestas aquí en el Sagrado Corazón de María, en Caleta de Famara, ¿cómo está viviendo usted estos días? Yo vengo poco, porque yo no vengo sino a ver la familia nada más. Yo no soy de la Caleta. No, pero cuando viene así, ve lo que es un poco, sí, si ve a la Virgen. Sí, eso sí. ¿Cómo lo vive? Más o menos, bien, sí. Bien, me gusta. Y el domingo la veremos por aquí también en la procesión marítima. Quizás sí, si encuentro aparcamiento, porque si no me tendré que ir para mi casa. ¿Se puede un salto? No, yo venir si vengo. Señora, usted toma eso de la risa, pero también es bueno tener un barco, porque si usted dónde vive, en el puerto. No. ¿Dónde vive? En Zo. ¿En Zo? Bueno, en Zo, buscamos, estamos en el barquito, por la parte de allá atrás. Y si después metemos el barco en el muelle, ya no tiene que buscarse la vida para buscar aparcamiento. No. O sea que a lo mejor tenemos que pagar el atraque, pero... Eso sí hay que pagarlo, es que hay que pagarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
escuchábamos este tema dedicado a doña Mercedes, señora de don Feliciano, ya en paz descanse, una vecina muy querida aquí en Caleta de Famara. Detallazo de la parranda, los valles de la isla de Lanzarote, regalazo para todos los vecinos, pero de forma especial para doña Mercedes, que aquí, asentada en la puerta de su casa, ha podido disfrutar también de los cantos de la tierra. Adiós, doña Mercedes. Estamos aquí en Caleta de Famara, pero cada año la cita de Carmen y mía es Caleta de Famara y luego Uga. Para los remedios. Bueno, los remedios, padre. Ya estamos preparados para el sábado también. Estamos preparados. Sí. Pero primero deberían de ser los dolores y luego los remedios. Dios, bueno, pero es como es. Nosotros somos gente dura. Primero los remedios y luego los dolores. No, primero Uga, San Isidro, 15 de mayo. También. Primero la Candelaria y San Blas en enero en Tías. ¿2 de febrero? No, la romería, ah, bueno. En enero. Luego en Uga, San Isidro. Okay. San Juan en Aría. No, Santiago no. Apóstol y Santa Ana en Tahille. ¿Va a decir todo el Santora? Y luego la última romería es en Ye. San Francisco Javier, 3 de diciembre. ¿Esa vas tú? No, yo solo voy a 3. Pero Carmen. No, eso ya me queda muy lejos. Yo solamente voy a 3. Yo empiezo San Isidro, Uga, Sagrado Corazón de María, por favor. Y este año por primera vez vamos a hacer los remedios. ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer los remedios? Ah, entonces donde hemos coincidido ha sido en Uga. Y aquí con las niñas pequeñitas. En el carrito. En el carrito, bueno, y en el barquito que hizo mi padre hace, no sé, ¿cuántos años hace que hizo el barco? ¿Cuántos años hace que hizo el barco el padre? Pues... Venga, que tenemos un minuto de tiempo nada más, venga. ¿Un minuto de tiempo? ¿Quieres pasar comodín? No. Paso comodín. Yo creo que 45, por lo menos. Sí, por lo menos. 14, tengo 52. Pues imagínate, así como que te dice. Oye, funcionó el comodín, ¿eh? Pero, Carmen, ¿cómo lo estás pasando en esta jornada? Genial. Aparte, para mí, este es el mejor día. Tú imagínate, llegué el lunes de vacaciones y digo, este día no me lo puedo perder. Este día, y mañana trabajo a las 8 de la mañana, pero este día es el día. Es el día, más para mí, el más divertido de todos. Y el de las niñas. No trabajo, sino de holiday. Bueno, y el de las niñas. No me da pena ninguna porque yo también empiezo mañana en la radio. Pues nada, bienvenido al club. Y el lunes seguimos, que todos arrancan la temporada, pero nosotros en la previa tenemos un fin de semana que lo vamos a dar todo. Porque, ¿sabes por qué? Porque recorremos Lanzarote y La Graciosa. Paso a paso. ¡Ah, sí. qué bueno! Sí, bueno. Pero que nosotros tenemos el programa antes de que Luis Fonsi dijera que de pasito a pasito, ay, ¿sabes? Suavecito. Sí, nosotros vamos suavecito, pero lo contamos con gustito. Gracias, Carmen. Bueno, encantada de verte. Bueno, te veo en los remedios. Nos vemos en los remedios. En estos momentos nos encontramos, antes de llegar, pues todos los vecinos, después de esta romería marinera aquí en Caleta de Famara y esas ofrendas musicales que también los amigos parranderos que se han querido acercar esta tarde a esta Caleta de Famara, junto a la parranda también del pueblo de Los Valles aquí en Lanzarote. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos con don Juan Manuel Molina Benítez, padre. Aquí estamos disfrutando de una nueva festividad en el municipio de la Villa de Teguise, pero esta, como que sin desmerecer al resto, es muy especial. Sí, es verdad, es mi primer año que voy compartiendo toda esta fiesta de los pueblos
y vamos pues concluyendo el verano y somos convocados todos los hijos de Teguise y todos los que se acercan de la isla de Lanzarote pues a este lugar, la Caleta, donde los convoca una madre en la vocación Sagrado Corazón de María y donde celebramos su fiesta, tanto pues religiosa como hemos tenido esta tarde con la Eucaristía, la romería, ofrenda para nuestra Caritas parroquial y también pues en esa ofrenda con el canto canario a nuestra madre. Y bueno, con el día principal que tendremos el próximo domingo, Dios mediante, a las 12:30 y aquí pues acogiendo todas las actividades lúdicas y festivas que también para mí es una novedad como primer año y que me han dicho que son pues bastante participativas y con un esplendor de familia y de diversión, ¿no? Que eso también es bueno vivir en estos tiempos donde siempre pues es necesario compartir y vivir. Bueno, padre, su primer año aquí en Teguise, está como sorprendido, ¿no? Por lo que está viendo en esta jornada, lo que se avecina para el próximo domingo, de verdad, va a ser algo con lo que lo va a recordar el resto. O sea, lo del domingo es precioso. Es precioso, ya le digo, la procesión marítima, el camino, la entrada hacia alta mar de todos los vecinos, de las embarcaciones, el hermanamiento con la octava isla canaria, la graciosa con la imagen de la Virgen del Carmen. Algo precioso, de verdad. Si hoy está sin palabras, ya le advierto yo que lo del domingo va a ser una cosa, aparte maravillosa, preciosa. Bueno, para mí también veo que aquí hay un trabajo de una comisión de fiesta apoyado por nuestro ayuntamiento, una comisión de juventud donde se ven que están ahí a piñón, que ya lo estuve compartiendo con ellos el lunes, donde ellos engalonaron el pueblo de la Caleta con estas banderas y colaborando con la ermita, preparándome la imagen, toda la ambientación, y de verdad que ya con ese lunes que comenzó ese pregón, ya anunciaba esa fiesta grande que, como bien dices tú, como me han dicho, pues son grandes. Yo también si deseo, pues la primera vez que voy a embarcar acompañando la imagen, si el tiempo lo permite, que yo creo que sí, que con la Madre, la Virgen María, la vocación del Sagrado Corazón de María, va a hacer ese hermanamiento con la Madre en la vocación de la graciosa Nuestra Señora del Carmen. Agradecerles a ustedes esta oportunidad de dar a conocer toda la riqueza de los pueblos de Lanzarote, ¿verdad? Padre, si nos acaba de decir que se va a embarcar, la próxima vez que le hagamos una entrevista será el próximo domingo en Altamar. Muchas gracias. Bueno, venga ustedes por seguir siendo cercanos a la fiesta de todos los pueblos de Lanzarote. Muchas gracias. Venga, disfruten la fiesta ustedes también. Gracias. Venga.
hay más bonito, porque no puedo. Yo no soy más bonito, porque no puedo. Cuando yo te vi venir, cuando yo te vi venir, caminando por la playa, yo me dije para mí, poco macho para esta cabra. Cuando yo te vi venir, como la imagen de la Virgen del Sagrado Corazón de María se dirige por toda la explanada del muelle aquí en Caleta de Famara hacia el escenario donde durante toda esta semana y también en los próximos días se van a seguir desarrollando y celebrando diferentes actividades. Enseguida la noche de parranda con diferentes parrandas de la isla de Lanzarote y con esta imagen del Sagrado Corazón de María hacia el epicentro de las fiestas en Caleta de Famara ponemos el punto y final a otra nueva edición del programa Lanzarote Paso a Paso, como siempre a través de Lanzelote Televisión, y les recordamos que la próxima emisión de Lanzarote Paso a Paso, todo nuestro contenido se podrá ver ya a través de Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma y Fuerteventura Televisión. No obstante, le agradecemos como siempre, como cada semana, el que hayan estado junto a la pequeña pantalla, siguiéndonos y disfrutando también de todo el acontecer festivo que se desarrolla en el punto exacto donde tiene su celebración tanto en Lanzarote como en la isla de La Graciosa. Hasta la próxima semana. ¡Viva Sadrón!